Okay, everybody, I would like to welcome you to our final activity of our two-day workshops. I recognize a lot of you guys from the actual workshops, so I'm very happy you've come back for this. I guess that means you think that I'll be able to say something that'll be valuable, which is, I hope this is true. I have some questions. Did anybody not go to today's or yesterday's workshops? Is there anybody new here? Okay. My name is Rebecca Lindell. I have my PhD in physics and astronomy, but I specialize in what's called discipline-based education research. My PhD program is basically, I double majored in physics and education research because I needed to take courses in cognitive psychology, courses in instructional design, but also courses in things like quantitative research methods, qualitative research methods, advanced qualitative, things like this that helped me really become a better researcher. But that also because I've always had this idea that I found that I can do this professional development. And I really enjoy coming out and talking to people and sharing some of these amazing things we can do into our environment and in our classes. The big thing that we should have taken out of the last couple of days things, okay, what are the big picture ideas? Let's see. Let's see if anybody knows this. What are big picture ideas from yesterday and today? I know people will. Learning and they like interiorize better the knowledge, they get more involved in the problem. They do not have like an active learning while sitting and only hearing the teacher in the front of the board. How about some other ideas? Yes, you need to make sure your students are active while you teach. Yes? When planning your class, it's very important to define the learning objectives and then how you're going to assess all the process and finally how you're going to do it. Is that yes. The right order? Of course. Very, very close. How you're going to evaluate. Assessment and evaluation. That's another big thing I talked about is how assessment and evaluation are different things. Assessment is what you do with students. Evaluation is what you do to evaluate how well you're doing or how well your course is doing. Things like this. So, yes. Other things that came up in the last 2 days, you think? Let's get somebody from the back because I've had a lot of people up front. People, what's interesting about this, I usually learn from lectures, but most students don't. And it's not, it's most. It's like 1 in 100 people can learn from lectures, truly. And I kept telling you guys, one big thing, there's a big issue, we are not our students. The way that we were in class when we were in college is not how our students are in class. Because things have changed. Even in the, I'm doing the math in my head. Yes, in the 23 years since I graduated college, the student learning, the population of students have changed. It's becoming much more and more common that people, at least in the United States, are expecting to be able to go to college. Their parents expect them to go to college, even if they didn't go to college. They expect them to get these good paying jobs because of it. Problem is that a lot of people never realize that, oh, we have this thing where we have to get we have to allow for the students that they may learn differently. They may not learn for the lecture. Classes are getting much bigger. Universities are getting much bigger. I mean, we have this university in Miami called Florida International University. Back when I was in college, they were very, very small. I didn't even ever heard of it. And then it's like, what? It went from like 12,000 students when one of my colleagues started working there.
Jeff had worked there. We had taught there for a while. And when he was there, it was like 12,000 to 15,000 students. Now it's like one of the largest universities in the country with like 60, 70,000 students. You know, back when I was in college, the largest enrollment school was the Ohio State. You gotta say it that way, the Ohio State. And they had 60,000 students. Purdue had 40,000. You know, and that was considered big. And now you're looking at schools that used to be really small because lots more people are going to college. So that's one of the reasons that we're finding that they learn differently, that they, not everybody learns the same way. We can't have these like pockets of, not elitism, but of like these elite students that they all succeed. So we can teach them the same way as we were taught. But we are not our students. The students we're not gonna get very many of those in class. We'll probably get in your lifetime, you'll probably get a few, maybe one or two a year, depending on how big your classes are. But that does come in. So what are some, excuse me, that was a good point. What are some other things that came up in the discussion? That there are two ways for the students to learn. It's one that they make their own So now I'm standing next to him when he answers the question. I have the hiccups, and so I was going to get a drink, and I was going to do that subtly while he was talking. So now if I get really loud hiccups, they like echo, and so I apologize if that happens. And you can laugh. Okay, so he's here. Repeat your statement. That there are two ways for the students to learn. One is that they make their own theorems and their own interpretations of the concepts. And the other is like a social learning that they share, and in groups they try to keep in mind what they are studying. So what I would call that is we have this idea that students have to form their own mental models, not necessarily theorems. But mental models, or how they think the systems work, whatever it is. And they're making their own, we call conceptions. And this is called constructivist learning. They construct their own knowledge. Sometimes they could just see new information. It fits perfectly within their existing knowledge structure. But sometimes it seems almost opposite. So they have to have this, we have to go through this process called conceptual change to help them learn what these more significant, you know, these counter ideas. And this happens a lot in science. But yes, we do. And then we talked about social learning. Social cognition is a way that when students work in teams, if you do a well-structured team and really have good, you encourage team dynamics, you form the teams really well, and you do all these things, then the team is greater than the sum of its parts. And so people say, well, you know, we say teamwork. But the thing I jokingly say is we used to call it group work. How many people liked group work in high school or group work ever? Yay. Okay. Why didn't we like group work? Because someone ended up doing all the work and some others work was not distributed evenly among the people. Or some other things. Somebody has to do all the work. Who is that person? Oh, come on. Nerdy kid. Did you have to do all the work? Were you a nerdy kid? So you were one of the people that let everybody else do the work. They know it all. So, yes. So we have these things. So that's about well-formed teams that can work together. And I'll talk about that in my last thing I'm talking about. I wanted to bring this in. Rather than have you guys do an activity in this classroom, I wanted to actually talk about strategies that come up when you're in a lecture classroom. Ironically,
when Monica asked me to come down and have my team come down here and work with you guys, we realized I was going to do it in the active learning spaces that weren't the scale up, but the ones that had the ones I keep bragging about with the nice chairs, and we can move it around and we can all be sitting in around, and then, oh, let's form into teams or answer this question. No. And then I heard lecture, and I said, well, we have to do big lecture. And so those pictures I showed today of these giant lecture halls with, like, 100 or 200 rows of students going all the way across, it's like, I have a friend who gives lectures and does active learning in class, in lecture rooms, that's 800 students. So I came in here last night, and I sort of laughed. And I said, this is your large lecture room? One of the things I learned yesterday was also that if a course has more than 40 students, they create another section. So this is a large lecture for you guys. You get to deal with small classroom sizes. I'm used to working, as we've talked about a lot, with Purdue, because there's a lot of connections with Purdue, and here at the university. I'm used to using the engineering physics course at Purdue, which has, fall semester they usually have 900 students in it, and spring semester it usually has 1,600 to 1,800. 2,700 students take this course every year. We actually switched with Georgia Tech on which is the largest freshman physics course in the country. It is unbelievable. And when working with that and having to figure out how to do active learning and what to do with that, it was an interesting challenge. I'll tell you this lesson. We figured it out. But we have these things that, I'm going to go in there and get a chair, because I said if I'm talking here and standing up, I want a chair. Excuse me. So sort of what I prepared for this sort of went out the window when I realized this isn't a big lecture hall. This is perfect for active learning. We can easily incorporate it in this classroom. Everybody okay with me down here? Can everybody see me? Hear me? Okay. What did I just do? I sat down. I did it because my back's hurting. But as a professor, is it appropriate to sit down when your class is doing this? What do you think? Why don't you talk to the person next to you? We can do the two of you. Why don't you just talk to them? Is it appropriate for a professor to sit down in the middle of class? Your thoughts. You're just your opinions. It's not. There's no right or wrong answers. Me parece que es muy importante tener contacto visual, más de que si estás parado o si estás sentado, ¿sí? Las personas deben de poder verte. Sí, es muy importante que te vean. Porque eso facilita y sabemos que ellos están prestando atención. Entonces me parece que es más importante no estar parado o sentado, sino tener contacto visual. Claro que sí. Well, un minutico que ya se va a poner el audífono. If we have a professor in a traditional class, this is a traditional class, I don't think it's fine that he will sit down, because the traditional class is like a lecture type. But if we have a professor that is teaching learning experiences, I believe that he can sit down and the students will accept it. Won't have any issue with that, because it's not a traditional class. Yo creo que parte de lo que está sucediendo aquí con esto es cómo te sientes tú con tus estudiantes. Sí, la comodidad que tengamos con los estudiantes. Este es mi segundo día con ustedes, ¿cierto? Algunos de ustedes ya los he visto, otros apenas los conocí antes, pero hay otros que los conozco desde hace mucho rato, ¿cierto? Pero entonces es cómo te sientes con tus estudiantes. Entonces yo digo, bueno, yo me siento cómoda. Yo recuerdo que estás estudiando tú o enseñas tu constitución, tu física, ¿cierto? Yo lo recuerdo. Ah, tú eres un físico, grandioso, me acordé, me estoy simplemente burlando, ¿cierto?
Pero sabemos que tenemos ingeniero, tú hiciste diseño, ¿cierto? Entonces lo recuerdo y recuerdo estas cosas, ¿sí? Entonces me parece importante saber que tengamos un compromiso con los estudiantes y que nos sintamos cómodos con ellos. La razón que te hice esa pregunta es porque yo me siento cómoda sentada al frente de ustedes. Yo me siento confiada y tranquila diciéndoles, saben que tengo mucho dolor de espalda y necesito sentarme porque tengo dolor de espalda. Entonces yo me abrí a ustedes, ¿cierto? Entonces, si yo estuviera en la mitad de una presentación, por ejemplo, de una clase tradicional, habría que caminar, ¿cierto? Quizás camino o no camino, sin embargo, yo tengo algunas donde he tenido problemas de salud y me he tenido que sentar durante la presentación y no puedo caminar alrededor del salón. Eso puede suceder, todo depende del estilo. Pero les pido que piensen acerca de esto. No es para saber si es bueno o malo. La razón es, yo quiero hablar acerca de ese concepto de pensar y compartir. Pensar como compañeros y compartir. ¿Sí? Yo me senté. En algunas ocasiones vamos a tener diferentes discusiones y podemos compartir diferentes ideas y les pido que trabajen con sus compañeros que están al lado, ¿cierto? Para poder tener una conclusión. Porque en algunas ocasiones es importante también considerar lo que dice tu compañero que está al lado tuyo. Y la razón es que esto se llama de esta manera. Compromiso y compartir con tus compañeros. Lo que quiero es que ustedes puedan trabajar entre ustedes mismos sus ideas y poder compartir sus ideas y poder llegar a una conclusión para saber qué es lo que está sucediendo, sin importar si está bien o si está mal, porque todos tienen una respuesta diferente. Todos tienen su propia opinión o no todos van a tener la misma respuesta que usted tiene. Entonces las personas pueden decir, ay, yo no entiendo por qué esa es su respuesta, y la persona puede voltearse y decir, puedo justificar mi respuesta. O ustedes pueden decir, no, 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 no. La gravedad va hacia abajo, entonces podemos dar, eso es un ejemplo de física porque soy física, entonces puedo dar ejemplos de física fácilmente, pero sabemos que la gravedad va hacia abajo. Entonces es el tipo de cosas que a mí me gusta, que ustedes puedan compartir, que puedan analizar las respuestas, que puedan tener una discusión entre ustedes, ¿sí? Que puedan simplemente tratar de entenderse. Y hablamos de esas cosas para poder entender los problemas que abordamos. Entonces me parece que es la parte principal y primera de un aprendizaje activo. Y ustedes lo pueden implementar mañana en su clase. En algunas ocasiones las preguntas son más controversiales. Quizás las personas van a tener una opinión totalmente diferente. Algunas van a tener diferentes opiniones, como le dije anteriormente. Pero entonces es importante que se reúnan entre compañeros y discutan. Entonces tienen que poder compartir entre compañeros, simplemente hacer una pregunta de la nada o simplemente podemos tener una lista de preguntas. ¿Cómo la llaman acá? Ese sistema clicker acá, ¿cómo lo llaman? Donde ustedes ingresan la pregunta antes de comenzar a discutirla. Se muestra en una pantalla o en sus celulares inteligentes, en cualquier tipo de dispositivo. Es una buena manera de hacer ese tipo de preguntas clicker. Me voy a sentar un rato, pero no me voy a sentar por mucho rato. No, no se escucha súper mal. Bueno, entonces, ¿cuántas personas deciden hacer este tipo de ejercicios? Pero sí entiende lo que les estoy tratando de decir, de compartir entre compañeros y de compartir las respuestas y las preguntas. ¿Cuántos somos en esta sala? Somos 10. Yo no necesito que ustedes me especifiquen qué es lo que ustedes hacen, pero cuando tenemos una clase de 80 estudiantes, donde yo les pido que trabajen en equipos, entonces yo les digo, bueno, entonces vamos ahora a compartir con nuestros compañeros, vamos a analizar, les pido primero que piensen por sí solos, luego les pido que hagan equipos con sus equipos permanentes. Me gusta trabajar de esa manera porque yo sé que en algunas ocasiones a los estudiantes les toma mucho tiempo saber cómo trabajar en equipo y cuáles son esos equipos con los cuales ellos quieren trabajar. Por esa razón, me gusta usar equipos permanentes en ese tipo de aprendizaje.
Entonces, si no tenemos preguntas o clickers, pero sí tenemos clickers acá y tenemos puntos de discusión. Si tienen ese tipo de clicker en preguntas, es grandioso, pero se pueden hacer preguntas también individuales o independientes. Se pueden poner también las preguntas en una gráfica y se pueden poner las respuestas de las preguntas en gráfica y compartirlas con los estudiantes. Sabemos que en algunas ocasiones los estudiantes pueden ser tímidos, pueden ser penosos. Entonces, bueno, les digo, regresen a sus equipos y traten de discutirlo, se dividen en grupos y trabajen con sus grupos permanentes. Entonces me parece que las preguntas clicker, como la llama ella, es importante tenerlas, que no es solamente tener un estudiante trabajando solo, sino que puedan compartir con sus otros compañeros. Sí, a mí no me gusta grupos de 5 porque siempre queda una persona por fuera. Entonces me gusta siempre hacer unos grupos que sean muy, muy buenos, que puedan ser permanentes. Y nosotros tenemos esto como una idea, ¿cierto? Para poder regresar con sus equipos y hacer respuestas. Este tipo de preguntas clicker son grandiosas. Ustedes las pueden usar en cualquier momento. Esto se puede usar para evaluar también el conocimiento de los estudiantes, una forma de evaluación a los estudiantes. Sí, sabemos que tenemos algo en la pantalla y todo el mundo está votando por esas respuestas o esas preguntas, y cuando hablan acerca del problema y luego votan nuevamente o tienen una discusión acerca de la pregunta y realizan una votación, en algunas ocasiones simplemente les paso la respuesta correcta y luego digo, ¿qué está sucediendo? Porque en algunas ocasiones les da a ustedes las oportunidades para darse cuenta qué es lo que está sucediendo y si realmente lo que creen que está sucediendo es lo que está pasando. Entonces me parece que es una manera de interactuar durante el aprendizaje para poder discutir diferentes situaciones. Eso es algo que usamos. Algo más que ha evolucionado en Harvard es una instrucción entre compañeros. Eso fue diseñado por un físico muy conocido, Ed Harvard, y él hablaba y enseñaba intervención en la física. Esa era la clase que él enseñaba y él tuvo diferentes evaluaciones de enseñar a los estudiantes hace más o menos 20 años atrás. Y él entendió que sus estudiantes estaban pues comprendiendo todo bien, que los estudiantes estaban entendiendo todo bien durante el semestre, durante su clase, y él empezó a calcular las calificaciones y se dio cuenta que era que no habían tenido ninguna mejora en el último semestre. Mis estudiantes no aprendieron nada, él se dio cuenta de eso. Entonces eso lo hizo por medio de una evaluación, se dio cuenta que lo que estaba haciendo, lo que estaba implementando no estaba funcionando, entonces tuvo que llegar y implementar algo diferente. Y empezaron así a tener una mejora en esas calificaciones de los estudiantes y se dieron cuenta que en algunas ocasiones las preguntas eran acerca de conceptos y él no estaba enseñando la concepción. Entonces teníamos que asegurarnos de que teníamos conceptos interesantes y todo esto se puede realizar en diferentes universidades. Ellos tienen que hacer preguntas para que los estudiantes piensen en diferentes tipos de respuestas para esa pregunta. No es simplemente una pregunta que se pueda responder fácilmente. Y lo que sucedió con los estudios que él realizó en Harvard era que si la persona estaba correcta o era menos del 30%, ellos tenían que ir, buscar a un compañero y discutir esa pregunta con el compañero y mirar si las respuestas que tenían eran diferentes y analizar esas respuestas. Y después del trabajo en equipo se daban cuenta que era un 70%, o sea, de 30 fue 70% la mejora. Entonces, eso puede suceder, eso es una manera de evolucionar también la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes. Cuando yo uso las preguntas clicker, me gusta realmente usarlas. Entonces yo, una de las preguntas es algo en qué pensar, por ejemplo, algo en qué pensar. Yo les doy una pregunta. Una pregunta que puedo tener en este momento, por ejemplo, he tenido bastantes preguntas, pero entonces estamos hablando de los eclipses. Entonces, ¿en qué fase debe estar la luna para tener el eclipse? ¿Cierto? Les puedo dar una lista de fases. Entonces, ¿quién me puede dar la respuesta de esa? ¿O no tienen idea de cuáles son las fases de la luna para el eclipse? Puede ser cualquier fase para un eclipse. Ustedes me están mirando como que, Sebastián, ¿tú tienes la respuesta? No. No creo que sea en cualquier fase, no creo que sea en cualquier fase, porque
La luna tiene que estar en una fase específica, pero ¿cuál es esa fase específica? ¿Cuál es la que tú crees que es la específica? Luna nueva. Vea. ¿Qué tal cuando la luna está llena? Luna llena. No sé, no sé. Está bien, si no saben. Cualquier fase podría ser, ¿no? No sé. Sí, ya tenemos las respuestas. Y la pongo en mi clicker. Y tuvimos esa discusión, ¿cierto? Y lo discutimos. Entonces, ¿cuál es la respuesta final? Si lo discutimos entre nosotros. Yo le digo a ustedes que me digan y yo les voy a dar una actividad, ¿cierto? Y ellos trabajan en equipo. Y así lo llamamos el efecto priming o defecto de preparación, ¿sí? Porque todo el mundo va a querer la respuesta de esa pregunta, ¿cierto? Si ustedes ya sí quieren saber la respuesta de la pregunta. Y entonces yo realmente quiero que ustedes le den la respuesta de esa pregunta. Muchas personas piensan que la fase es cuando tenemos una sombra de la Tierra en la Luna, ¿sí? Podemos mirar, uy, ella se está tapando el micrófono y no escucho nada, se está tapando el micrófono con el brazo. Bueno, sabemos que la luna está en la mitad y aquí tenemos el sol, y sabemos que la luna tiene que estar entre el sol y la tierra porque estamos viendo que la luna sale caminando por la luz del sol. Entonces simplemente es un ejemplo de astronomía, pero tiene que ser una fase nueva. Entonces sí, tenía razón. Fase nueva de la luna. Ustedes pensaron que era luna llena, ¿cierto? ¿O pensaste luna llena por un momento? Claro que sí, está bien, no hay ningún problema. Honestamente, yo te puedo decir que el 60% de los estudiantes responden luna llena. Ellos tienen consistencia pensando en la sombra que tiene la luna de la Tierra, que causa la fase y el eclipse. Pero sí, ya sabemos qué puedo yo esperar de los estudiantes cuando les pido que discutan en grupo, cuando les doy preguntas. Entonces quiero que pensemos también en hacerle preguntas a los estudiantes. ¿Qué es lo que creen que está sucediendo? Y empezar a sacar actividades para que los estudiantes trabajen juntos. No solamente preguntas. Y si tienen idea, les digo a los estudiantes, regresemos mañana y mañana hablamos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Ellos van a quedarse con eso en el pensamiento. Y el próximo día, cuando llegan a la clase, les hago la misma pregunta. La misma pregunta se las hago el primer día cuando regresan a la clase. Y miro las respuestas y nuevamente les digo, esto es algo totalmente diferente a lo que hablamos el día de ayer. Les muestro una gráfica diferente. Les digo, miren, ¿cuál es la diferencia en esta gráfica de estas respuestas? Y en algunas ocasiones ellos se paran y preguntan, ah, sí, claro que sí, es esto. Y otros dicen, no, no, eso no está bien. Es la discusión grupal que es muy importante. Ellos siempre están hablando, están dando alternativas para poder entender qué es lo que está sucediendo. Y yo luego les doy la respuesta y les digo, vea, sí, eso es lo que está sucediendo. Entonces es importante también tener retos entre los estudiantes. En algunas ocasiones vemos que están aburridos, que están cansados, que no quieren, o que todo el mundo los está mirando, y ustedes miran las caras de los estudiantes, ellos se ven así. ¿Sí? Yo sé que mientras hacemos un aprendizaje activo, yo solamente tengo presentaciones 30% de las clases y 70% de un aprendizaje activo. Ese es mi balance en mis clases. Y yo simplemente enseño maestrías porque me gusta tener clases activas. Pero entonces lo que quiero decirles es que esa estructura que tenemos con el aprendizaje. Un día yo estaba dando una clase y yo estaba hablando acerca del Spectrum y ellos se aburren, es que se aburren muchísimo, odian las clases con presentaciones. Y algo más que me parece importante acerca del aprendizaje activo que no lo he dicho hasta el momento, quizá lo dije ayer, no, sí, yo creo que lo dije ayer, pero cuando estamos enseñando a los estudiantes cómo pensar, y ellos realmente después de que aprenden a pensar quieren regresar a esas lecturas largas, ¿cierto? Y creen que van a poner tanta atención. Yo no creo. Se aburren en ese tipo de clases mucho. Ustedes tienen que hacer que la clase sea excitante, que sea diferente. Yo quiero compartir con ustedes esto. Un amigo mío hizo esto en la Universidad de Arizona para las preguntas clicker. A mí no me gusta esto personalmente porque la idea es que A, B, C,
Ustedes tienen que cubrirla con la mano. La razón por la que no me gusta es que solamente tendríamos 4 respuestas para esas preguntas. En algunas ocasiones yo voy más de 5. Yo le digo a mis estudiantes, tengo A, B, C, D, E, F. ¿Sí? Todo el tiempo hago eso. Y luego les digo también la F. O sea, les doy muchas oportunidades. Y recuerdo que uno de mis estudiantes, ellos tenían diferentes, obviamente, clases y aprendizajes. Y aquí podemos decir, bueno, es la sexta, la quinta, porque es que queremos asegurarnos de que podemos trabajar entre los estudiantes y poder tener diferentes respuestas. Entonces, por eso este tipo de ayuda no me gusta. Y ellos recuerdan muy bien cuando les doy diferentes respuestas. Entonces, ahora, ¿cómo podemos enseñar? ¿Cuál es el tiempo de aprendizaje? Algunos de ustedes tienen preguntas acerca de las preguntas clicker, lo que estábamos discutiendo. ¿Alguien tiene preguntas? Es igual, se escribe igual como suena, Kahoot. ¿Podría, por favor, hablar más alto? Simplemente vas a Google y vas a encontrar los recursos. El primero es Kahoot.it, que es cuando ustedes ingresan a jugarlo. Y la otra es punto Kahoot o algo más o menos así. Si vas a Google es donde puedes entonces investigar realmente cómo funciona, porque también puedes crear tus propias preguntas. Algo bueno acerca de usar el iPad o usar los teléfonos inteligentes es que usualmente sucede con las preguntas clicker o con los Kahoot. El estudiante, por ejemplo, en los Estados Unidos tenía que comprar las clicker. Y eso era más o menos entre 50 y 100 dólares. Entonces, obviamente, pues era difícil. Algunos de los clickers son más económicos. Pero tenemos también unos departamentos individuales que hacen entrega de estos clickers. Pero entonces una vez que los clickers se convirtieron más populares, entonces obviamente ya no son tan costosos. O si no, van a desaparecer. Pero lo bueno de los clickers es que uno los puede revender luego, cuando termina el semestre. Sí, a las librerías. Y algunos de los estudiantes lo hacían. Entonces, si ustedes tienen iPhone o cualquier celular que tenga, un teléfono inteligente, eso les permite a ustedes usar estos clickers y no lo pueden perder y eso no tiene ningún costo adicional. Todo eso se puede hacer. Los clickers no funcionan tan bien. ¿Ella puede hablar más alto, por favor? Si ustedes no tienen buena conexión de Wi-Fi, quizás no les va a funcionar. Tienen que tener los transmisores o los recibidores en el salón de clases para que puedan funcionar mejor los clickers. También tengo una pregunta. No es una pregunta. Ya hablamos acerca de los tres que tú lo tienes debajo de clickers. Ya hablamos acerca de pensar y compartir entre compañeros, la instrucción. Es hablar con los compañeros. ¿Cuál es la instrucción? ¿Me explicas nuevamente la instrucción? Es que digamos que hay una pregunta, ¿cierto? Y ustedes tienen una instrucción, ¿sí? Es cómo ustedes van a compartir, cómo lo van a discutir, cómo se va a comportar el equipo entre los estudiantes, ¿sí? Que también, obviamente, tiene parte de los votos de las preguntas. Y cuando hablamos acerca de instrucción entre compañeros, ya lo explicaste, son las instrucciones. Y cuando hablas acerca de algo para pensar. Sí, es cuando tienes un marco de una pregunta. Sí, cuando no necesitas una respuesta para esa pregunta, simplemente pensar acerca de algo. O traer curiosidad a los equipos de trabajo. Hay otra herramienta que se puede usar, que tenemos en la tecnología Clicker. No tenemos un proveedor, entonces no tenemos la licencia para este Clicker específico, pero hay otros que se llama Blickers, con B, Blickers, donde ustedes tienen un código QR y pueden usarlo. Entonces cuando ellos están votando, ellos simplemente levantan el QR y votan. Si es A, B, C o D, entonces simplemente en el celular se hace un escaneo en el salón entre los compañeros. Mira, eso es demasiado interesante. Entonces es muy similar al Clicker, que también puede traer una solución para ustedes. ¿Es gratis? Sí, es gratis.
Yo uso otro que se llama Clicker, donde ustedes comparten un código, se le entrega a los estudiantes y se usan para las preguntas. Se llama Clickest. No es Clicker, sino Clickest, con ST al final, que también funciona muy bien. Pero ahí se necesitaría entonces una conexión de internet también para poder realizarlo. Si usted está escaneando su salón para usar el Clicker, ustedes pueden también tener un hardware que vaya a un network, a una red directa. Quizás no todas las personas en el salón tengan Wi-Fi, o no Wi-Fi, sino que no tengan datos, pero necesitamos asegurarnos de que la base o la estación sí tenga un buen Wi-Fi. ¿Algún otro tipo de preguntas, problemas, comentarios? Sí. Cuando usted entrega una pregunta, en las otras sesiones estaba diciendo que deben de darle suficiente tiempo a los estudiantes para pensar acerca de la pregunta. Entonces, lo que ha sucedido en mis salones es que yo les doy la pregunta y empiezo a ver las respuestas y veo un comportamiento y ellos empiezan a hablar y ya entonces cambian las respuestas otra vez cuando las comparten con los compañeros. Entonces, en algunas ocasiones no sé si hay que darle mucho tiempo porque entonces pueden intercambiar las respuestas y no sé si es la correcta o la incorrecta. Parte de eso es que obviamente sí tenemos que tener confianza en los estudiantes. Sí, tienen que tener un conocimiento básico. Pero sí hay que darles un tiempo, pero obviamente todos ellos van a cambiar. Pero lo bueno es también mostrar las gráficas con las diferentes respuestas. Es una decisión que tú tienes que tomar, si muestras las respuestas o si no las muestras. Y mostrar la gráfica siempre y cuando la pregunta continúe abierta. Algunos estudiantes dicen, ay, todo el mundo está respondiendo antes, yo también voy a poner A. Sí, ay, veo, todo el mundo está respondiendo C, entonces simplemente voy a hacer C. Miramos cuál es la respuesta popular, ¿cierto? No la correcta, sino la más popular. Lo que yo hago en algunas ocasiones, que es cuantitativo, es usar instrumentos de evaluación. Déjame decirte que estos son distractivos, son atractivos. Todo el mundo piensa que tiene la respuesta correcta. Yo le digo a mis estudiantes, les digo, ah, ¿quieren usarlo? No, ¿quieren más tiempo? Ah, no, ¿ustedes quieren más preguntas? No, no quieren más preguntas. Entonces yo veo que a ellos les odian las respuestas de múltiples respuestas o las preguntas que tienen múltiples respuestas. Vemos que es un error común que los profesores cometen y no son de tanto grado los estudiantes. Hay que pensar y analizar cuáles son esos métodos más populares que los estudiantes disfrutan. Otra pregunta. ¿Sí? Ahora me estoy moviendo en mi silla. Simplemente pensando, si alguien pone la mano así, uno piensa que sí va a ser una pregunta. Entonces, algo más que se puede hacer en la clase cuando estamos haciendo enseñanza o aprendizaje interactivo, ustedes tienen que asegurarse de que están presentes, ¿cierto? De que conocen a todas las personas que están en el salón, poder tener ese contacto visual. Algo que también se recomienda es que tengan un instructor cada 40 estudiantes. Después de eso, quizás es un poco más difícil poder rastrear a todos los estudiantes, ver su comportamiento, ver cómo responden sus preguntas, cómo trabajan en equipo, porque ustedes les pueden dar una pregunta o usar el clicker. Sí, puede ser muy fácil, pero el estudiante levanta la mano y preguntas lo que está sucediendo o es esto otro, y si usted les hace otra pregunta, entonces ellos también empiezan a confundirse o tratan de dar la respuesta inmediatamente. Pero me parece que la cosa es que les permite, en algunas ocasiones los estudiantes tienen sus propias preguntas, y si tienes más de 40 estudiantes, va a ser muy difícil poder darle respuesta a los 40 estudiantes. También, no sé si ustedes lo han notado, Jeff y Juana, ellos hicieron esta mañana otra charla, pero yo tuve la oportunidad de ir a diferentes mesas y hablar con diferentes estudiantes, y la razón por la que lo hice fue porque quería ver cuál era el comportamiento de esos estudiantes. La gente no me cree, pero es verdad.
Los estudiantes tienen en algunas ocasiones preguntas y ellos no van a hacer la pregunta, al menos si usted esté ahí. ¿Cierto? En algunas ocasiones uno va, vuelve, uno se para, se sienta, uno espera. Pero en algunas ocasiones suceden que cuando usted se acerca al estudiante, de un momento a otro él tiene una pregunta. Cierto, y eso sucede, y sucede mucho. Y en los salones de clases de aprendizaje interactivo es muy común. Yo tenía también cursos de ciencia para primaria. Y nosotros empezamos a desarrollar unas actividades en clase y muchas cosas sucedían. Entonces me empecé a dar cuenta de que ellos estaban haciendo sus actividades, pero les iba mejor cuando caminaban alrededor de ellos porque hacían sus preguntas, se sentían más cómodos. Sí, se les pedía hacer la tarea. Y si ustedes hacen ese tipo de cosas, si hacen su propio trabajo, si caminan alrededor, ¿qué tipo de mensaje usted cree que le están mandando a sus estudiantes cuando hace ese tipo de cosas? Ese no es el mensaje que usted le está enviando al estudiante. El sonido celular no es. ¿Que no estás interesado cuando no les caminas alrededor, cuando no estás con ellos? ¿Que no estás presente absolutamente? Yo diría que lo primero es que ustedes no quieren ser molestados como maestros cuando no permiten que sus estudiantes hagan preguntas. Ustedes quieren trabajar en su trabajo porque su trabajo es más importante que las preguntas de los estudiantes, y eso en algunas ocasiones puede suceder. Entonces, si ustedes están haciendo ese tipo de cosas, si tienen ese tipo de comportamientos, los estudiantes van a sentir que no pueden hacer las preguntas porque ustedes no van a poder responder esas preguntas. Y bueno, en algunas ocasiones también vi una situación en la que el maestro o el profesor ignoraba las preguntas, levantaban la mano y la ignoraban. Sí, ah, se me olvidó, simplemente no lo vi. Entonces es importante tener también asistentes en los salones para asegurarnos de que podemos ver a todo el mundo. Me parece muy bueno que ustedes tienen unos salones muy grandes y tienen unos salones con una división muy interesante, entonces siempre van a poder ver a los estudiantes. Algo muy importante también es la movilidad, que en algunas ocasiones la movilidad es un problema. Entonces, digamos que les pedimos que se agrupen. Estamos trabajando quizás en grupos de tres. Qué pena, ya está tapando el micrófono con la mano y no se escucha. Entonces, en algunas ocasiones les pido que trabajen en equipo y que empiecen a dar respuesta a las preguntas. Pero, ¿cómo podemos poner a trabajar, digamos, un equipo de cuatro personas? ¿Cómo podemos hacerlo? Voltéate. Voltéate aquí, podemos trabajar. No, voltéate por completo. Y así es como ustedes pueden trabajar un equipo de cuatro. Ya se voltea y los otros tres. ¿Sí? Eso es lo que yo estoy tratando de decir. La movilidad no tiene que ser tan importante. Sí, simplemente podemos hacerlo flexible. Porque si usted me mira a mí, quiere decir que usted no quiere comunicarse, no quiere voltearse para trabajar con su equipo que está detrás. Cosas que pueden hacer todo más fácil para los estudiantes es tener también bastantes tableros, ¿sí? Tableros disponibles para que los estudiantes puedan usarlos y puedan escribir. Pueden ser tableros o pueden ser vidrios que puedan usarse. ¿Ustedes tienen un sistema de matrix o cómo ustedes trabajan? Tenemos uno de 24 pulgadas, más o menos como es en metros, no, 40 pulgadas es un metro, ¿cierto? Más o menos un metro, tenemos unas mesas de 60 metros, sí, que son 36 pulgadas, ¿cierto? ¿O qué es? ¿Cuántos son 36 pulgadas? Deberían de ser 80, no sé. Sí. 91 centímetros. Entonces tenemos un tablero de 60 metros por 90, ¿qué? 91, ¿cierto? Que es más o menos así de grande. Y las personas que están abajo pueden usarlo, pueden también tenerlo. Lo importante es poder asegurarnos de que los estudiantes puedan compartir esos tableros. Y quizás es un poco difícil si es simplemente un tablero. Para una habitación como esta, yo les pediría que trabajaran fuera de los escritorios.
¿sí? Para que puedan trabajar en este tablero que hay acá o traer sus propios tableros. Me parece que ustedes tienen muchísima suerte de tener este tipo de salones. No queremos salones simplemente donde damos unas presentaciones todo el día, donde damos clase todo el día, clase tradicional. Hablamos de eso esta mañana, ¿cierto? Sí, hablamos acerca de eso esta mañana. Teníamos uno gigante esta mañana. Cientos y cientos de sillas teníamos, ¿cierto? En el salón de esta mañana. Y algunas personas se sientan por allá atrás. ¿Por qué creen que eso sucede? ¿Para qué necesitamos un salón tan grande como el que estamos esta mañana? Porque lo hicieron. ¿Para qué? Piensen. Ellos querían transmitir información a todas las personas posibles en un tiempo corto y por poco dinero. ¿Cierto? Para hacerlo más viable, al menos para tener una ganancia. En las universidades en los Estados Unidos, algunas son públicas y algunas que no son acreditadas, pero lo que sucede es que quieren asegurarse de que puedan compartir la información con todos los recursos posibles. Entonces lo que sucede es que tenemos algunas universidades que siguen creciendo, 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 creciendo. Y tenemos unos salones gigantescos. Y el problema es que el aprendizaje es más difícil cuando tenemos un salón tan grande. Sí, entonces pienso que ustedes son muy suertudos porque ustedes están dedicados al aprendizaje, tienen unos salones perfectos y ustedes mantienen estudiantes, 40 estudiantes o menos de 40 estudiantes, entonces tienen exactamente todos los recursos. Ayer estuvimos un poco asustados porque estuvimos en un salón de 160 estudiantes. Y porque el otro era más grande y en este otro estuvimos con 40. Hemos tenido diferentes salones, simplemente tengo curiosidad. Nosotros tenemos, por ejemplo, en ingenieros de diseño de productos tenemos menos de 100 estudiantes por semestre. Entonces los dividimos en grupos de 30 o 33. Pero la idea es mezclarlos a todos cuando lo necesitemos, ¿cierto? Es poder llamarlos a todos a una sala juntos cuando lo necesitamos. Ah, ya, entonces por eso tienen unos salones de 40 y otros de 160. Algo acerca de aprendizaje grupal. Tengo un libro que se llama Aprendizaje en Equipo, Clases Interactivas. Pero hay algo que es importante que consideremos, que si tenemos equipos en una clase de 40 personas, ustedes tienen que asegurarse de que el equipo esté comprometido de trabajar con los compañeros, ¿sí? Porque cuando hago trabajo en equipo, siempre les hago como una pre-evaluación. Una evaluación para saber, bueno, de dónde vienen. Hago otro que es conocimiento básico. Y les hago una pre-test, una pre-evaluación para usar equipos de 4 y siempre mezclo entre mujeres y hombres, 2 y 2, que es lo ideal, y luego los clasifico a los estudiantes y el más alto o los más altos van a estar en el 1, los dos van a estar en los siguientes, van a estar en la mitad y los últimos van a estar en el más bajo. Yo trato de hacer eso, de clasificarlos, estudiarlos y dividirlos, y estoy segura de que una persona que tenga buenas calificaciones está en cada grupo. Y eso me gusta hacerlo también cuando estoy enseñando en casa, cuando estoy en mi ciudad. Y tener la oportunidad también de tener la movilidad entre los estudiantes. En algunas ocasiones los estudiantes o el profesor no quiere hacer un pretest. También se puede usar la evaluación del semestre anterior o el GP, o sea el GP, mirar las calificaciones del estudiante para saber cómo fue su estudio, cómo tuvo sus calificaciones, para asegurarnos cuáles son los más altos y cuáles son los más bajos. Todos somos profesores, ¿cierto? Todos enseñamos clases. ¿Cuál es el contenido número 1 de enseñanza en las clases?
Es enseñar su clase, ¿cierto? Si ustedes pueden enseñar su clase, ustedes van a aprender muchísimo acerca de los profesores y acerca de los estudiantes también. En algunas ocasiones, algunos profesores comparten conmigo, ve, me fue súper bien dando esta clase. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo también nosotros. Entonces, es enseñar y aprender al mismo tiempo. Lo que estamos haciendo es, para algunos estudiantes de Apple, es poder explicar las respuestas de las preguntas. Sí, no solamente es obtener la respuesta y la confirmación de que las cosas que están haciendo están bien, sino poder tener una instrucción y poder explicarlo. También tengo unas clases secundarias que forman grupos. Lo primero que hago es, como lo hice el día de ayer en la mañana, es que les doy 10 minutos para que se conozcan. Sí, les doy tarjetas con sus nombres para que empiecen a conocerse y me aseguro de que ellos compartan sus teléfonos, sus correos electrónicos, por ejemplo, se conozcan un poco. En algunas ocasiones pueden tener una conversación. En los Estados Unidos, por ejemplo, hablamos, ah, vea, usted en qué ciudad vive, qué barrio, de dónde viene, de qué estado. Sí, ahí tienen 10 minutos para conocerse. Porque la lógica aquí es que en una situación de clases, que ellos se puedan conocer es el recurso número uno y que se conviertan amigos, casi los mejores amigos, porque van a estar trabajando, ¿cierto? Y pueden encontrarse después de clases también y pueden hacer todo ese tipo de cosas. Algo más que hago es que, bueno, tenemos que escribir un contrato grupal entre ustedes cuatro, donde se comprometen a hacer diferentes cosas. Si ustedes creen que eso es importante, que los individuos vayan a clase, es importante que se comprometan, ¿sí? Mirar la asistencia, 14 puntos de 1000, por ejemplo. Es importante que ellos tengan una tendencia de asistencia. Y también eso les ayuda a tener una motivación. Y literalmente, estas cosas que yo les estoy diciendo les va a ayudar mucho en términos de participación con los estudiantes y que pues los estudiantes vayan a clase. Porque mi teoría es, en Estados Unidos nosotros empezamos todo preciso al tiempo. Sí, a la hora que es. Si tenemos una clase a las 9:30 de la mañana, la gente está ya súper temprano. ¿Sí? Porque yo sé que es muy fácil apagar la alarma y quedarse dormido. Entonces, es importante que los estudiantes todos los días vayan a la clase y que podamos tener un gran porcentaje de asistencia por estudiante. Pero también es importante que ellos no se pierdan nada, no se pierdan las tareas, las pruebas, los test. Es importante que hagan parte de todo, de todas las actividades que tenemos en el salón de clases. Luego, les estaba diciendo que hago este tipo de contrato. Entonces el primer día hago una evaluación, hago este contrato, les digo, es importante que todos traigan sus libros, todo el mundo trajo el libro, o tenemos un libro por grupo, vamos a sacar fotocopia del libro, tengo algunas referencias, algunos recursos para que ustedes puedan obtener más información. Entonces tenemos que analizar qué es lo que podemos hacer. Usualmente se les da a ellos la oportunidad, tengamos siempre una persona en el grupo que es el que se encarga de traer los libros. Estas son cosas comunes, ¿cierto? Yo dejo que los estudiantes tomen las notas que ellos quieran. Ellos pueden hacerse responsables de todo lo que ellos aprenden en la clase y de su comportamiento. En algunas ocasiones, mis estudiantes se ven solamente 2 veces a la semana. Y tenemos clases diferentes. Entonces, ellos en algunas ocasiones tienen una reunión de grupo de trabajo 2 veces a la semana. En ese punto, ellos tienen que compartir información, tienen que intercambiar pruebas, exámenes, tienen que trabajar en grupos, hacer tareas y pueden constantemente escribir nuevos contratos de compromiso. Entonces, algo muy importante que podemos tener en los salones de clases es actualizar estos contratos grupales. Es muy sofisticado, ¿cierto? Y se está usando por semestre. Cada semestre se usa un contrato grupal. Usualmente
Ellos hablan acerca de participación, hablan acerca de estudiar juntos para las pruebas o para los tests que tienen. Entonces, por ejemplo, yo les pregunto, ah, bueno, todos de este grupo tuvieron 20%, todos tienen un bono de 5% porque trabajaron juntos, porque estudiaron en equipo para la prueba. Sí, en algunas ocasiones estos bonos no son muy grandes, no hacen mucha diferencia. Simplemente estás diciendo que tú los reagrupas después de los exámenes. Todo depende. Si los estudiantes van a trabajar juntos por mucho tiempo, sí. Si solamente se van a ver 2 veces a la semana, no tienen que reagruparse, pero si se van a ver 5 horas a la semana, entonces sí hay que reagruparlos. Obviamente hay que hacer otro contrato de compromiso y repetir los mismos grupos y hacer exactamente lo mismo con los grupos y los contratos grupales. Obviamente esto requiere esfuerzo de hacer este tipo de cosas, pero una vez más, sí, es mucho esfuerzo si tenemos 900 estudiantes, pero no es igual si ustedes tienen 80. Porque nosotros usualmente recibimos las calificaciones y nos sentimos muchísimo mejor cuando vemos que los estudiantes han mejorado. Otras cosas que hago, además de los contratos grupales y que ellos empiezan a trabajar juntos. En mis 10 años y más de los que he estado trabajando, porque recuerden que yo tuve que ir a incapacidad por problemas de salud, pero yo solamente he sacado estudiantes de un grupo una sola vez. Lo que sucedió era que yo tenía los contratos de compromiso y teníamos un estudiante problema y yo le mostré el contrato cuando él vino a mi oficina. Y si todo lo que está en el contrato no lo están siguiendo, entonces tuve que sacar a ese estudiante. ¿Sí? Porque es importante hablar con ellos. Usualmente a mí me gusta dividir los estudiantes en grupos para asegurarme que cada grupo tenga de lo mejor del curso. Pero esta persona salió porque ni siquiera el grupo estaba contento con su comportamiento y con los compromisos que él tenía. No es solamente para estos cursos interactivos, los contratos son de mucho uso, sino que para asegurarnos de que las personas están aprendiendo, de que realmente están compartiendo con sus compañeros. Me parece que eso es muy importante, especialmente para los estudiantes de semestre. Siempre los estudiantes llegan y en algunas ocasiones ellos quieren deshacerse del contrato, miran el contrato y entonces empiezan a analizar los problemas que tienen y simplemente no pueden salir, se tienen que trabajar juntos. Es como ponerlos a ellos en una responsabilidad con ese tipo de contrato. Ellos se sienten responsables después de firmar el contrato. He estado trabajando en grupos por muchos años. Desde que yo me convertí una instructora de registros en el 98. Desde eso trabajo con equipos, con grupos. Entonces es mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces todo el trabajo en equipo es importante. ¿Tienen alguna pregunta, alguna preocupación? Me gustaría implementar trabajo en equipo en mi salón, pero en algunas ocasiones tenemos ingenieros, psicólogos, ciencia, están mirando como un curso de clase general que todo el mundo toma, sí, pero yo pienso que para mí sería mucho mejor, quizás para las personas que estudian economía, sería mucho mejor si yo los uno, los reúno y divido mis ingenieros en un lado, los psicólogos en otro lado, o los quiero mezclar. Es mezclado, los tienes que mezclar, es muchísimo mejor para asegurarte que todos van a poder compartir información. Digamos que tenemos 5 ingenieros. Un grupo de 3 y un grupo de 2 no sería tan bueno. Un grupo de 5, digamos que tiene 6. Sería mejor. Y lo mismo con los estudiantes de economía, me parece que si los divides va a ser mucho más difícil. Otra pregunta acerca de trabajo en equipo. Acerca de la evaluación, ¿no crees tú que en el equipo hay una persona que no trabaja como los otros? Usualmente lo que sucede es que lo que yo también les pido a ellos que hagan cuando hacen el contrato es que les digo, ustedes tienen que escoger un nombre para el equipo, ¿cierto? Un nombre al que yo me pueda referir.
cuando estoy pasando los papeles de los equipos, les digo eso, o les doy unos libros de actividades. Entonces recuerdo un año donde tuve un equipo que se llamaba Grandioso, y lo que sucedió era que ellos tenían el punto, el bono, en un examen, y podías escucharlos, que ellos gritaban, se echaban porras, dame cinco, y que todo el equipo estaba haciendo lo mismo, todos los equipos lo hacían. Habían otros que miraban y decían, ay, nosotros no recibimos esa calificación, quizás la próxima vez. Ustedes quizás tienen que trabajar juntos cuando salgan de clase, tienen que trabajar más en equipo. Entonces muchas cosas, sí. Ustedes quieren que esas personas de sus grupos sean sus mejores amigos, ¿sí? Amigos de estudio, amigos para compartir, que puedan ayudarse, que puedan ayudarles a saber qué es lo que van a hacer en el curso como equipo, cómo lo van a hacer, a quién llamar, por ejemplo, cuando tengan un problema. Ah, mira, no puedo ir a clase, amigo, vea, por favor, colabóreme. Esas cosas suceden. O tienen algo más que suceda. Pero es increíble cómo funcionan esos grupos de trabajo. Es impresionante. Uno de los libros, no lo traje conmigo, pero este es otro. Tenemos teorías en la academia. Y uno de los libros es basado en el aprendizaje de trabajo en equipo. Es muy importante que lo lean si pueden. Ellos tienen los links. O Mónica se les va a poder mandar a ustedes el link del libro para que lo puedan mirar. Aprendizaje corporativo. Aquí tenemos diferentes links. Estos libros no son costosos. Más o menos $20 por libro. Son baratos. Quizás es caro, ¿cierto? Para cuando hacemos la comparación en pesos. Pero en Estados Unidos no. Sebastián fue a mi ciudad durante el semestre de primavera en un programa de intercambio, ¿cierto? Fuimos a lugares muy buenos a cenar y sabemos que quizás eran precios más altos en mi ciudad que los que hay aquí para los restaurantes. Entonces, $20 quizás es muy barato para Estados Unidos, pero para ustedes no. Pero algo también que le pido al proyecto que haga es que compre copias de estos libros en inglés, por favor, también, ¿sí? Y también versiones en español. Pero sabemos que no todos los libros están disponibles en español. Otro libro que tuve esta mañana que se los mostré, que era una guía o los 7 principios de aprendizaje, algo así, una persona vino y me dijo, ¡ah! Ese está disponible en español también. Entonces tenemos que motivar a las personas para que creen una librería quizás y compartan esos libros. Yo creo que es el mismo libro. Sí, sí tenemos personal del libro la semana pasada. La semana pasada estuvieron acá. Sí, ustedes están muy ocupados, tienen visitantes todo el tiempo. ¿Alguna otra pregunta antes de hablar acerca del aprendizaje a tiempo? Un momento, por favor, con el micrófono. It's regarding the book. Last week, Michele Cipriota was here, which is one of the co-authors of the book, and North University bought the translation rights. Those are 7 principles for an effective learning, and is available in different libraries in the country. The price is about 90,000 pesos, which is about $30. But we have it in Spanish, and I will say that it's a really good book. Sí, muchas gracias. Sí, algo más que han dicho acerca de los libros que tienen acá, pero ustedes también comparten los derechos de traducción, por ejemplo, que le acabo de decir. Y la traducción de ese libro de la semana pasada se está vendiendo por 90 mil pesos, me dijiste, ¿cierto? La traducción de ese libro vale 90 mil pesos, la traducción, más o menos $30. Ella simplemente les estaba volviendo a contar lo que se les dijo. Eso les ayuda mucho.
Es muy importante saber que si ustedes tienen una versión de un libro que les interese, tienen que tener la traducción, ¿cierto? Mirar si la traducción fue hecha o no. Pero me parece que la traducción es fácil de hacer. Cuando yo estoy haciendo cosas con Mónica, ella me mandaba esos links, y esos links eran en español, y yo simplemente le hacía así, ¡pum!, un botón en Google y se pasaban a inglés. Facilito. ¿Alguna otra sugerencia para pasar los últimos minutos que nos quedan? Más o menos son las 3:30. ¿Tenemos una hora o media hora? Media hora, ¿cierto? Era de 2 a 3, de 2 a 4, hasta las 2:04, solamente hasta las 4. Ah, bueno. Entonces vamos a cambiar aquí, vamos a hacer un cambio aquí, vamos a hablar acerca de aprendizaje o enseñanza a tiempo. También se le llama JET, J-E-T-T. Y también eso se convierte en palabras muy groseras en inglés. Pero lo que se llama enseñanza a tiempo fue creado por un profesor físico en Indianápolis. Es una universidad, es un campo de universidad muy grande. La mitad son de la Universidad de Indiana y la otra son de Georgia. Y ellos trabajan juntos. Pero cuando yo comencé a trabajar en PR, en educación, yo llegué a la casa del receso de primavera, regresé a Indiana, tuve una reunión con ellos y ellos me estaban hablando acerca de este JET, ¿sí? Aprendizaje, enseñanza a tiempo. Entonces ellos tenían a estudiantes respondiendo preguntas, les dábamos problemas o les hacíamos preguntas y ellos les daban respuesta. Bueno, digamos este tipo de cosas, diferentes tipos de preguntas, ¿sí? Pero les pedíamos que les dieran respuestas, asegurarnos de que entendían las preguntas y si tenían algún tipo de problemas. Luego les pedíamos a los estudiantes que hicieran actividades en su casa y se las enviábamos nuevamente a los profesores. El profesor tenía suficiente tiempo de analizarlo antes de ir a la clase y podía de esa manera ajustar a la clase apropiadamente. En algunas ocasiones sabemos que no tenemos diapositivas, ¿cierto? Para las clases. Y en esta universidad teníamos unos salones gigantescos, gigantescos. Yo simplemente aquí no tengo diapositivas porque yo sabía cuáles eran sus necesidades, ¿cierto? Entonces, el primer libro de Jeff, les voy a mostrar la referencia, aquí la tengo. Cuando salió el primer libro de enseñanza a tiempo o JET. El primero salió en el 99. El primer libro. Este libro que salió en el 99 fue muy importante y este otro salió en el 2010. 11 años después. Y es porque Jeff salió en el 99, solamente trabajaba en física, solamente se discutían temas de física. Y fueron los que comenzaron a hacer publicaciones de innovación en la educación. La idea, o lo que sucedió, cuando esto se originó, que uno de los profesores de biología, ella dijo, wow, esta es una gran idea, la voy a usar para mis estudiantes de biología. Entonces todo el mundo dice, ah, necesitamos tener mejor tecnología, una interfaz, sí, porque teníamos mensajes de texto, teníamos correos electrónicos, y decíamos, no sería simplemente muy bueno tener una animación y simplemente hacer las respuestas de las preguntas en la página web y poder hacer esa creación. Algunas universidades fueron muy grandiosas. Muchas de ellas fueron grandiosas y lo que empezaron a hacer fue, bueno, empezaron a tener interacción en los salones, empezaron a trabajar juntos, empezaron a hacer diferentes cosas. Y eso les ayudó a ustedes como instructor para poder tener un mejor diseño de la clase, para la mejora de las clases y para entregar las clases en esos momentos que se tienen que entregar, ¿cierto? Hacer una evaluación usando JET. Enseñanza a tiempo. Y pude simplemente hacer ajustes a tiempo para mi clase, para que mi curso sea más apropiado.
Entonces tenemos diferentes cosas que tienen que ver con este libro del 2011, que es muy, muy interesante. También tienen otro creador, Alan Patterson, otro creador de Jet. Ellos fueron grandiosos trabajando acerca de la Academia del Esfuerzo y tenían una comparación con la Academia de los Estados Unidos y con la de Springs, Colorado. Y ellos empezaron a usar este sistema en diferentes universidades, con Harvard, Edith Harvard, que fue el que empezó a crear esa peer share, que quiere decir que compartimos entre nuestros compañeros diferentes temas. Tenemos también otro JET en combinación con innovaciones. Todo esto es muy importante, todo esto se puede mezclar. ¿O qué quiere decir todo lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo en este momento, por ejemplo, es que ustedes deciden de que usted está asignado a la enseñanza. Son las 3 de la tarde, ¿cierto? Y digamos que ustedes tienen suficiente tiempo para que los estudiantes terminen lo que están haciendo. Ustedes revisan el software, hacen un resumen de las dificultades de los estudiantes. Estas son las respuestas más comunes. Cosas como esas pueden hacer los hardware o los software. Y ustedes simplemente leen la información que obtienen y dicen, ay, ellos realmente no están entendiendo, por ejemplo, este concepto. Eso le sucede a 4 estudiantes. Yo quiero asegurarme de que tengo una actividad que les va a ayudar a ellos a trabajar en esas dificultades. Recuerdo que en la última sesión que tuve, alguien me hizo una pregunta acerca de los museos, o digamos, ¿qué hacemos cuando vamos a un museo y tenemos personas con diferentes niveles de preparación? ¿Cierto? Eso también es una manera en que podemos evaluar a los estudiantes. Tenemos otros ejemplos. Tenemos en biología, ciencia, física, economía, historia y cursos. Yo no puedo responder todas las preguntas de JET. Yo sé mucho acerca de JET en física, pero no tengo mucha información acerca de JET, o sea, aprendizaje o enseñanza a tiempo. JET solamente se refiere a lo que el estudiante aprende, o simplemente acerca de estilos de aprendizaje. No, también podemos adicionar a JET estilos de aprendizaje. Algunos estudiantes van a decir, ay, yo aprendo por medio de la visión, otros dicen que por medio de la lectura. Sí, todos los estudiantes aprenden de una manera diferente. Y sucede que estos estilos de aprendizaje son buenos. Y lo mejor que podemos hacer es que podemos simplemente entregarles a ellos diferentes tipos de aprendizaje. Algunos miran el concepto, otros les gustan los mapas, ¿sí? Es tener en cuenta todas esas habilidades que tienen los estudiantes. Pero claro que sí, ustedes pueden mirar cuáles son esos estilos y usar esos estilos para explicar las cosas que tienen que explicarle a los estudiantes, para que ellos salgan de esa zona de confort. Si ustedes quieren hacer una evaluación de estilos de aprendizaje, cuando ustedes están creando los equipos, pueden hacer también un estudio de estilo de aprendizaje. Otra pregunta. Tenemos personas que están usando los celulares o trabajando, no sé. Este JET sería como prepararse a usted mismo o a sus estudiantes antes de la clase. Claro que sí. Ustedes preparan la clase basado en la experiencia del curso anterior. O no solamente la clase, sino planear todo lo que van a hacer dentro de la clase. Como Jeff estaba hablando acerca de tener cosas disponibles o tiempo adicional para las clases, ustedes también pueden decir, bueno, me parece que, yo sé que en algunas clases han tenido problemas con este concepto que voy a mencionar, o he visto que otras clases tienen diferentes actividades, pero llegan otras clases y otros estudiantes que no tienen que usar esa actividad específica porque ellos entienden todo. Entonces, si ustedes tienen esa información a tiempo, ustedes no simplemente están creando de la nada, sino que ya tienen una base.
de cómo pueden crear la clase para sus estudiantes y en lo que ustedes se van a enfocar, ¿cierto? Y después, cuando ustedes comienzan la clase, ustedes quizás pueden empezar con preguntas o pueden empezar con algo como, ah, bueno, veo que tenemos problemas con esto, por ejemplo, y simplemente saquen la pregunta con lo que los estudiantes han tenido problemas anteriormente. Sí, buscamos una respuesta, tratamos de hacer trabajo en equipo, que compartan, hacemos un consenso para saber si las personas realmente están teniendo problemas con esto. Esas actividades son a tiempo, todo depende de cómo se hacen estas actividades. En la universidad donde yo trabajo, que fueron los creadores, a ellos les va muy bien y ellos hacen este tipo de actividades a tiempo. Hay otras cosas que yo, por ejemplo, no espero que tengan las respuestas correctas, pero es importante tener una educación, asegurarnos de que los estudiantes se les haya dado la explicación adecuada, de que ellos entiendan realmente lo que les estamos diciendo. Todo esto es la base de JET. Esta información del libro está relacionada directamente al aprendizaje activo. Sí, claro que sí, directamente relacionado con las técnicas de aprendizaje activo. Tenemos muchos físicos acá, ¿cierto? Entonces estamos acá para hablar. ¿Y por qué estamos acá para hablar con ustedes? ¿Sí? Parte de la situación es que muchas de estas cosas de aprendizaje activo salen de físicos, de las personas que estudian física. Porque no solamente los físicos, sino también tenemos otros de las diferentes ciencias. Pero nosotros nos hemos dado cuenta de que se le están enseñando los cursos de una manera inefectiva. Los estudiantes estaban perdiendo sus materias, estaban intercambiando clases, veíamos minoría en las mujeres. Entonces, literalmente, tuvimos que hacer ajustes y tener mejores maneras de enseñar a los estudiantes. Sí, más o menos 3 o 5 años nos ha tomado para diseñar todo ese programa. Por eso sabemos que de la física han llegado muchísimas cosas buenas para el aprendizaje activo. Y todas las clases que nosotros hemos enseñado como instructora de registros ha sido basado en aprendizaje activo, trabajo en equipo en los salones de clases. Yo tuve muchísima suerte. Mi primer semestre en la Universidad de Montana no fue la pregunta clicker, esas no las hacíamos, pero me contrataron en otra universidad para empezar a implementar el aprendizaje inactivo. Activo. Entonces empezamos a usar computadores y miramos que teníamos un hardware y vimos que teníamos precursos y podíamos usar esos precursos para hacer las preguntas clicker por medio de los computadores. Y todo eso tenía mucho sentido porque teníamos una computadora más o menos por 4 estudiantes, o sea que una vez estaba realizando el trabajo en equipo. Entonces empezamos a usar esas preguntas clicker más temprano que en algunas universidades o que en algunos cursos de innovación. ¿Otras preguntas? ¿Otro comentario? Ustedes dos respiran al mismo tiempo. Tenía simplemente que decir eso. Los dos tomaron una respiración al mismo tiempo. Algo más que yo sugiero es tratar, y se lo sugería a Mónica y a Claudia, es mirar si podemos también traer a otra persona, a Greg Warren, porque él sabe mucho, no solamente acerca de enseñar a los estudiantes, sino que Andy continúa usando todos los cursos que ustedes enseñan. Yo he trabajado por los últimos 4 años con él de una manera muy cerca, y tenemos diferentes tipos de clases para este aprendizaje activo. Cosas que también se pueden enseñar por fuera de un salón de clases. Él hace un campo. Muchos estudiantes sabemos que no viven en la universidad, ¿cierto? ¿Ustedes tienen estudiantes
Aquí viven aquí en la universidad, ¿no? ¿Cierto? No viven acá. Aquí no hay campo, ¿cierto? Acá no hay donde vivir los estudiantes. Ah, bueno, tenemos algunas universidades en los Estados Unidos como Indianápolis, son muy similares a esta. Ellos solamente tienen una puerta, solamente tienen una entrada donde las personas van, más o menos son de 24 años, mayores de 24 años, y usualmente tienen familias, tienen niños, tienen esposas, tienen trabajos, y el promedio de trabajo de ellos son 30 horas por semana. Entonces ellos no tienen personas siempre en el campo, o sea, siempre dentro de la universidad. Pero no es igual que en esas otras universidades que tienen un promedio de estudiantes muy, muy jóvenes. Y lo que sucede allá es que todos ellos viven dentro de la universidad o viven muy cerca. Entonces pasan la mayoría de su tiempo dentro de la universidad. Entonces, ¿qué? Se puede interactuar directamente con ellos. Pero si las personas no viven cerca, todo el mundo vive alrededor de Medellín, ¿cierto? Ustedes no van a poder directamente estudiar con ellos y darles una clase fácilmente. Entonces tenemos un networking de cursos para poder empezar la interacción por fuera de las clases. Sí, ayudarlos, motivándolos. Y diciendo, a ver, ay, esto es muy bueno, esto es muy chévere, esta clase es muy chévere. O aquí tenemos unos temas muy importantes y se puede tener como un networking y tratar de trabajar juntos. Ellos están trabajando en esto bastante para que tengan una herramienta bien poderosa para que puedan comunicarse por fuera de las universidades, que me parece muy interesante. Sabemos que es un poco difícil, un poco más difícil de hacer pues una enseñanza tradicional, pero me parece a mí que después de que se hace por un tiempo, todo va mejorando y todo se va volviendo muchísimo más fácil. La primera vez que ustedes enseñan un curso va a ser mucho trabajo y va a ser mucho, mucho, mucho estrés, pero ya después, cuando ya podemos mejorar este tipo de enseñanza activa, podemos ver, aquí toman notas, ¿cierto? Se ríen, pero en algunas ocasiones cuando toman clase en la universidad es bueno que tomen clases, que tomen notas en las clases. En las otras universidades yo tuve que enseñar, ay, olvidé lo que decía, teníamos como dos clases de 50 estudiantes cada clase, diferentes materias, laboratorios, diferentes cursos con 30 estudiantes, entonces obviamente eran diferentes cursos, diferentes personas, pero todo lo que haga su vida más fácil hay que considerarlo. Tenemos también estudiantes de ciencia, de educación elementaria, y tratamos de usar pues las mismas clases tradicionales. En algunas ocasiones me estoy cayendo de la silla ya. Pero en algunas ocasiones cuando les enseñamos esta clase tradicional, las personas se aburren, las personas se duermen. Entonces me parece interesante que ustedes como maestros busquen una manera de enseñar que sea interactiva, que sea interesante para los estudiantes, para que no se les duerman. Y cuando hacen este tipo de cosas, ustedes van a empezar a conocer a sus estudiantes. Así tengan un salón de clases muy, muy grande, ustedes se inspiran. Ellos van a aprender muchísimo de ustedes. No solamente para los estudiantes de maestría, pero no les puedo decir ni siquiera cuántos estudiantes de ciencias han salido de mis cursos. ¿Sí? Y ellos se enamoran de la ciencia y astronomía y lo disfrutan demasiado. Entonces también la manera en que les estamos estudiando. Estuve un estudiante que tenía también, estaba estudiando física y estaba indeciso si quería cambiarse a química. Y luego se cambió a química. Pero sí, yo recuerdo que me molestó bastante cuando el estudiante se quiso cambiar porque quería ver cálculo. Entonces todos los estudiantes se salen de algunas clases, abandonan las materias, abandonan el semestre, pero es bueno entender cómo puedo ayudarles a ustedes estudiantes a poder llegar a sus metas, a alcanzar sus metas. Eso es lo que ustedes tienen que hacer como profesores. ¿Qué tienen ustedes que hacer en la salón de clases para que todo mejore, para que sea más flexible, para que todos aprendan y que todos tengan sus clases y sus metas? ¿Tienes una pregunta? No. Sí, estoy poniéndole atención a todo el mundo. Voy a poner acá información. Yo tengo mis tarjetas
Y si ustedes quieren tener información acerca de mí, aquí les voy a compartir más adelante información. ¿Quieres una tarjeta? Tengo muchas. ¿Quién quiere tarjetas? Ahí está mi correo electrónico, está mi información. Por favor, no les dé vergüenza enviarme correos. Quizás no les doy respuesta inmediatamente, pero van a tener una respuesta con toda seguridad. Estoy en este momento en una relocación de mi oficina a mi casa. Entonces estamos tratando de buscar una oficina en otra parte porque la tengo en mi casa, pero no sé si va a estar lista para cuando yo regrese de mi viaje de Colombia. Pero sí, nosotros tenemos acá diferentes tipos de ayudas. Ustedes pueden obtener eso por medio del correo electrónico. No sé cómo más podamos colaborarles. ¿Quieres una? Muchas gracias. Tengo otra caja en mi maleta con puras tarjetas. La compañía se llama Teledocs Communication Solutions. Estas son tarjetas muy viejas porque no quise comprar nuevas, porque son muy caras. Pero en la parte de atrás de la tarjeta, ustedes van a escribir la página de internet, la página web, en caso de que no la tengan. Esta es la página web. Si ustedes notan acá, la I no se encuentra en la página que está ahí en la tarjeta. Antes simplemente escriban la igualita como la tengo yo aquí, ¿sí? Estamos trabajando en diferentes proyectos, tenemos asociaciones con lo que estamos haciendo con ustedes, lo que estamos tratando de crear. Y Mónica tiene el correo electrónico en caso de que alguno de ustedes quiera enviarme. Mónica, yo vamos a estar trabajando mucho tiempo juntas, entonces quizás en caso de que ustedes necesiten información, nosotros también vamos a enviarles información de cómo ustedes pueden adicionarse a los cursos que nosotros tenemos o cómo pueden ustedes ser parte de los cursos que nosotros tenemos. También les van a entregar un nombre de usuario cuando ustedes ingresan a la página y al curso. Es totalmente gratis y ya ustedes crean pues su password o su clave. Mi número CN es RL79. ¿Sí? Es su primera inicial y su última inicial. Y dependiendo de quiénes son ustedes, pues obviamente les asignan un número. El CN se usa en todo el mundo. Entonces quizás ustedes van a encontrar algunos miembros, compañeros que ya hacen parte de esto. Pueden compartir información también con otros miembros. Y por ejemplo, les puedo decir, ay, hola chicos, viene esta persona, va para Beijing. Ustedes van a decir, ah, ya recuerdo a esa persona. Y Mónica también va a tener toda la información, ¿sí? Porque yo siempre voy a estar conectada con Mónica. Bueno. Tenemos 10 minuticos. Es hasta las 4. Tenemos 10 minutos. 10 minutos. ¿Tienes resultados de investigaciones acerca de todo esto? Sí, claro que sí. ¿Qué quieres decir con todo esto? Pues la implementación de aprendizaje activo, en tu caso, especialmente en física, sí, porque tengo acceso, pero también tengo acceso a otras ciencias. Hay un libro, por eso traje este libro que les mostré a ustedes de la academia, porque tiene algunas referencias donde pueden ver también investigaciones de otras disciplinas que pueden ser muy interesantes para ustedes. Pero una vez más, algo que está sucediendo y tenemos que tratar de hacer es motivar más a las personas a que hagan más aprendizaje activo en los salones de clases, ¿sí? Venir acá es una oportunidad única, porque yo he sido parte de este proyecto por muchos años y tenemos también algunos
trabajadores, otros compañeros, algunos están haciendo ciencias, tenemos algunos que están haciendo ingeniería, matemática. Algunas clases son ciclo 1-1, que es transformación. Pero esas serían entonces las disciplinas que nosotros tenemos. Tenemos algunas psicologías y otras ciencias. Entonces es una oportunidad única porque estamos tratando de hacer lo que ustedes están haciendo y ver que ustedes quieren implementar esto en todos los cursos. Quiero decirles que me siento muy orgullosa de ustedes porque ustedes están interesados en el aprendizaje activo y tomando este riesgo, ¿cierto? ¿Cómo podemos mejorar? Por eso quiero asegurarme que ustedes reciben el soporte que ustedes necesitan desde esta universidad y también por fuera de la universidad por medio de nosotros. Tengo una pregunta. La mayoría de las ocasiones he escuchado que las tendencias de aprendizaje activo son simplemente tendencias, pero por un periodo corto de tiempo continúo escuchando que es el grupo, es el trabajo en grupo, todo depende de la disciplina en la que ustedes se encuentran. Yo me río mucho con Sebastián porque el último semestre él estuvo en la universidad con nosotros, Purdue. Nuestro presidente de la universidad se paró y él habló acerca de STEM, que es ingeniería, matemática, ciencia y tecnología, y agricultura también. Muchas personas estaban diciendo que STEAM debería de ser ciencia, enseñar tecnología, ingeniería artística y matemática. El problema es, y quizás no sé mucho de este tema, ¿sí? Pero el campo de STEM son muy difíciles. No todas las personas pueden hacer lo que se ha realizado porque quizás no pueden enseñar de una manera tan efectiva como debería de ser. Entonces, sí, claro que sí, pero tenemos entonces esta necesidad. Creo que hace unos años atrás, cuando estábamos mirando el impacto de este proyecto, decían que la Universidad de Carolina iba a requerir 900.000 trabajos en el campo de STEAM, o sea, ingeniería, matemática, ciencia. 900.000 trabajos para este campo, para estos campos, en los próximos 5 años, o sea, para 2020. Y la cosa es que arte, por ejemplo, ¿cuántos tenemos acá enfocados en historia, en arte, comunidad? Pero realmente tenemos las personas o las suficientes personas, y eso es algo que nosotros constantemente estamos discutiendo, porque no tenemos suficientes para arte, por ejemplo, o para los campos de STEM. Eso es una discusión constante. Por ejemplo, agricultura. Agricultura ya es parte de STEM. Entonces, es algo que ha entrado en la tendencia. Entonces, yo quiero decir que tenemos programas en mi universidad grandes acerca de agricultura, con los cuales hemos estado trabajando por muchos años. Pero lo que ellos están enfrentando en este momento, por ejemplo, en el mundo, para los precios de los alimentos, de agricultura, vemos también que tenemos diferentes técnicas de desarrollo para poder obtener mejores calidades. Sabemos que en África, por ejemplo, tenemos muchísimos problemas que simplemente las personas en los países desarrollados tienen para poder obtener los recursos de alimentos. Entonces, yo creo que STEAM no debería ser parte de la agricultura. Mejor es obviamente agricultura que el arte por el campo de trabajo, pero me parece que todo es importante. No me vayan a malentender o malinterpretar. A mí me parece que el arte es muy importante, la agricultura es muy importante, pero no sé si el arte debería ser parte de STEAM. La agricultura sí, el arte quizás no, porque ellos querían tratar y mirar si querían o podían incluirlo. Y se ha convertido en una discusión muy común. Y pensaban que quizás iban a empezar a perder el poder. Y me parece que las clases STEM van a volverse muy, muy comunes, muy populares. Y es importante siempre
tenerlas en cuenta, considerarlas, porque queremos asegurarnos de que tenemos personas capacitadas para STEMS para que puedan cumplir con los trabajos del 2020, que son 900.000 trabajos para STEMS. Yo también creo que en Colombia deben de también ustedes tener bastante empleo para ese tipo de campo, ¿cierto? Obviamente en América están sucediendo cosas muy locas en este momento. No tenemos que hablar acerca de Estados Unidos en este momento porque tenemos muchos problemas, pero no solamente los problemas políticos, sino que ya están diciendo que la educación universitaria no es necesaria y básicamente estamos tratando de que el mundo entero se enfoque en la ciencia. Sí, entonces todo el mundo dice, ¡ay, cambio climático! Se preocupan mucho por eso. Sí, claro que sí. ¿Otra pregunta? ¿Otro comentario? ¿Algo más que quiera decir? Well, I do have a question about how applicable is this type of activities, the ones that we are discussing here today, in different disciplines where the learning results are individual results. For instance, audiovisual communication or graphic design, the students at the end of the day, they have to do individual job, not teamwork. So within the process of that teamwork, do you see that this will be applicable for this type of disciplines? Estás preguntando si es aplicable para esas otras disciplinas que tienen más trabajo individuales, como diseñadores de gráficos y cosas así. Si esto es aplicable, and ella no está escuchando, ella no está escuchando. Repite por favor que no se puso el audífono. Even in that type of cases, the use of the space, for instance, the computer or digital tablets, will be maybe a problem for the active learning. Una cosa acerca del aprendizaje activo, por ejemplo, los cursos que usted mencionó ya son activos, ellos están trabajando en estudios, ellos tienen proyectos, entonces sabemos que el aprendizaje activo puede suceder en cualquier parte, hay que cambiar de mentalidad. Cuando hablamos acerca del equipo de trabajo y cómo lo vamos a hacer, podemos hacer cosas, por ejemplo, vea, es muy importante de tratar de criticar el trabajo de otros compañeros, ¿cierto? De trabajos de arte o de diseño gráfico. Eso también se puede realizar. Ustedes pueden decir, ay, vamos a trabajar en equipo, vamos a usar estos proyectos individuales y todo el mundo va a ir a mirar y van a trabajar en esos aspectos y van a poder criticar al compañero y mirar cómo les parece. Eso es un trabajo en equipo. Y ellos luego pueden regresar y discutir o simplemente criticar o dar una crítica productiva. Nosotros tenemos algunas clases así también y me parece que sería grandioso. Sí, están trabajando en computadores, en tablets, ellos pueden hacer eso, pero pueden compartir lo que están haciendo con sus compañeros y también explicar por qué están haciendo lo que están haciendo y ustedes reciben esa retroalimentación. Eso también les da como más confianza y más motivación y dicen, sí está funcionando lo que estoy haciendo. Es muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otra pregunta? Bueno, son las 4. Les quiero dar las gracias a todos. Muchas gracias por venir a mis sesiones. Espero que hayan sido de alguna ayuda para ustedes. Y por favor, no se sientan mal hacerme preguntas por correo electrónico. Quizás nos podemos ver nuevamente antes de yo irme el viernes en la mañana. Tenemos también la página de internet donde podemos tener aspectos de medios sociales. Ustedes pueden ingresar la pregunta en la página de internet y todas las personas que están en el network van a recibir la pregunta y ustedes van a obtener una respuesta. Quizás me la pueden mandar rápidamente a mí, yo les puedo dar respuesta. Por ejemplo, Sebastián tiene una opinión, es un ejemplo. No sé quién más, otro nombre aquí, no me... Cristina tiene otra opinión. El señor físico aquí tiene otra opinión. Sí, pueden empezar a compartir y discutir todas esas opiniones y honestamente yo sí espero de que ustedes puedan empezar a compartir esa información. Ustedes son una universidad. Yo los quiero motivar para que trabajen en equipo, en grupo.
Y ustedes no saben el gran impacto que esto puede tener. Cuando nosotros hicimos todas estas cosas cuando nos reuníamos semanalmente para el desarrollo profesional, cuando empezamos a trabajar juntos en este proyecto, me parece importante que nosotros cuando empezamos a implementar esto, seguíamos reuniéndonos para discutir los problemas que teníamos durante la implementación. Y decíamos, ah, bueno, hagamos esto, hagamos lo otro. Sí, para mí era simplemente como la hora del café, donde podíamos sentarnos y discutir de todo lo que queríamos hablar. Y decían, ah, vea, usted está aquí, entonces vamos a hablar acerca de este tema. Entonces decíamos, no, hagamos esta otra tarea. Pero es muy bueno que ustedes puedan trabajar juntos. En algunas ocasiones es una pérdida de tiempo, pero si estamos haciendo algo que ustedes creen que es importante, no es una pérdida de tiempo. Es importante que siempre cumpla también con nuestras necesidades, que cumpla y que las podamos encontrar. Y pueden, por ejemplo, decir, vea, alguien está interesado de reunirnos, encontré ese artículo que es súper interesante, podemos reunirnos y discutirlo, o simplemente miremos lo que compartió Rebeca, vamos a discutirlo, o quizás lo puedo usar en el salón de clases, ¿alguien más lo quiere usar? Sí, es importante que todas estas cosas las puedan discutir en grupo. Yo quiero que esto crezca en la universidad, quiero que trabajen juntos, ¿sí? Y espero que cuando pasen el primer proceso y vean que sus estudiantes están aprendiendo mucho más, ustedes van a sentirse unos estudiantes o unos profesores más sofisticados y van a seguir haciendo mucho más por la universidad. Y sus estudiantes van a disfrutar todo muchísimo más. Quizás algunos estudiantes al principio no les va a gustar esto. Yo tuve problemas con algunos, se los compartí anteriormente. Teníamos problemas de ansiedad con algunos estudiantes. Severos problemas de ansiedad con algunos estudiantes. Ah, no, no eran problemas de ansiedad, eran problemas de que el estudiante no podía trabajar con grupos, no podía trabajar con compañeros porque tenía unos problemas severos y simplemente no podía hacerlo. Él y yo hablamos y empezamos a mirar qué era lo mejor para él y empezamos a analizar cuál era el grupo que él podía tomar. No vas a trabajar en equipo, vas a trabajar de una manera diferente, te vas a sentar, vas a mirar la retroalimentación. Ustedes tienen que analizar sus estudiantes para que puedan compartir con ellos de una mejor manera. Y en algunas ocasiones ese estudiante al que yo le ayudé regresó a que yo le continuara ayudando. Y este estudiante se graduó de la universidad y ahora ese estudiante es mucho más abierto. Y él viene y me dice, yo le agradezco porque me ayudó a mí a trabajar en la situación, pude mejorar y estabas ahí cuando necesitaba hablarte del problema que tenía. Y eso para mí fue el mundo entero, poderle ayudar a mi estudiante, ¿sí? Quizás algunos estudiantes no van a querer trabajar, obviamente, yo también los tengo. Simplemente me dicen, vea, ese no es mi estilo de aprendizaje. Pero entonces tenemos que mirar cómo podemos mejorar. Si ese no es su estilo, tenemos que empezar a mirar cómo podemos trabajar. De todas maneras, muchísimas gracias. Y espero verlos nuevamente. No sé cuándo los voy a ver, los veo en línea. ¿Qué les parece? Gracias.